Pausa y el Musical y me encuentro con el creador de todo este concepto. Jerry Quiroz, ¿cómo estás? Muy bien, pues feliz por la respuesta del público. Salieron felices, divertidos, recomendando la puesta en escena. Y ojalá y tengamos una temporada exitosa porque tenemos cuatro artistas de primer nivel. Macaria, Natalia Sosa, Ana Cirré, Lila Deneken, que hacen un gran esfuerzo del escenario. Porque este en vivo vale la pena. ¿Qué tan difícil es trabajar precisamente con cuatro monstruos del canto y de la actuación? Es muy fácil. Las cuatro son profesionales, son entregadas a su talento, su disciplina, son obedientes, son respetuosas y a todas las quiero mucho porque con todas ya he tenido experiencias previas de trabajo. ¿Por qué la gente tiene que ver Menopausia el Musical? Porque necesitamos 90 minutos de risa en nuestra vida para seguir adelante y recobrar energía, porque vamos a ver la menopausia como algo divertido y no como algo que se tenga que sufrir. Y porque es un deleite ver a cuatro divas en el escenario. Los invito de viernes a domingo en el Centro Cultural Teatro 2. Saludos a mis amigos de Witsi TV de parte de Gerardo Quiroz. Menopausia y estoy con la primera actriz, Macaria. Con los nervios normales y esperando que la reacción del público sea buena para nosotros y vengan a divertirse con la obra. ¿Qué fue lo más difícil al realizar este musical? Todo. Todo, porque son cuatro voces y porque hay que bailar y cantar. Y digo, no es que bailemos el Lago de los Cisnes, ¿verdad? Pero sí está complicado, pero muy disfrutable. Muchas gracias. Aquí que vengan a vernos a Menopausia el Musical en el Centro Cultural Teatro 2. Un saludo muy grande para todo el público de Witsi TV. Gracias. Uno, Lila Deneken, preciosa, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios, aquí echándole ganas. Oye, ¿y por qué te animaste a hacer Menopausia? ¿Qué te llamó la atención? Pues porque me convenció el Jerry Quiroz. Yo le dije, ay, no, ¿cómo que esto? No, que sí, que no, le digo, es que yo nunca he hecho eso, no importa, no sé qué, tú vas a poder. Y yo, bla, bla, bla. Dije, bueno. Y bueno, tu personaje es un personaje aquí medio locochón. Cuéntanos más o menos de qué trata. Ella es la madre tierra, una mujer atrapada en los años 60, pero es hippie, preocupada por el ambiente, la ecología, cuidar la madre tierra, es pacheca, fuma su planta sagrada y nunca se da cuenta que sus compañeras medio, ¿qué? Ella cree que todo el mundo sabe de su mundo. Y finalmente lo que tiene en común con las otras chicas es que está en menopausia. Que bueno, como dices, el tema de menopausia podemos pensar que a lo mejor es nada más para personas menopáusicas, pero es una comedia para toda la familia. Para toda la familia. Porque además es un cambio maravilloso que hay que tomarlo con gusto, no como dramático, porque si tú te vas con la menopausia al drama, pues te la vas a pasar muy mal. Les habla su amiga Lila Deneken y quiero mandarles un fuerte saludo, un fuerte abrazo de luz a Witsi TV. Peace and love. Y su primera vez en este género, la guapísima Ana Cirré. Mi primera vez, como tú lo has dicho, contenta. Contenta porque es una nueva aventura, es un reto y estoy aprendiendo cosas nuevas y eso me agrada. Y con el calor de la menopausia. Sí, con el calor de la menopausia y del público y de la bailada y de moverte y de hablar y de todo, salimos, bueno, empapadas, sí. Y en esta etapa de la mujer, ¿qué tan difícil es encontrar al hombre perfecto? Pero es que el hombre perfecto no existe, tampoco la mujer. Ya no crees en los hombres perfectos. No, pero es que tampoco la mujer perfecta. Si no, no estaríamos aquí, ¿estás de acuerdo? Claro. Hay que tener alguna imperfección para poder ir aprendiendo en esta vida. ¿Y lo más difícil al enfrentarte al musical? Pues pensaba que iba a ser
más difícil, pero la verdad me siento bastante cómoda, me gusta mucho y lo disfruto mucho y me río mucho. ¿Y hasta te avientas un split? Y hasta me aviento un split, que antes me salía mejor, ahora ya no tan bien, pero bueno, los años no pasan en balde, pero ahí voy. Yo espero que ya cuando terminemos o estemos más avanzados con la temporada, ya lo hago correctamente. Para Witsi Witsi TV, un saludo de su amiga Ana Zurre. Bye. Yo era muy delgada, yo era de ensalada, yo a mi dieta siempre, siempre era fiel. Me encuentro con mi queridísima Natalia Sosa, terminando de ver aquí Menopausia el musical. Y bueno, dinos cómo te sientes en esta nueva aventura. Pues muy contenta porque ya nació este nuevo bebé y la respuesta del público ha sido increíble. Estábamos un poco temerosos las cuatro porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el público, pero es increíble que a la primera risa nos relajamos, disfrutamos y es una obra que hemos logrado identificarnos pues todas las mujeres y también el entorno de todas las mujeres. Y es un placer poder decirles que ya estamos en cartelera de viernes a domingo, no se pierdan este gran musical con grandes estrellas. Está la señora Macaria, la voz hermosa de Ana Cirré, la gran presencia de Lila Deneken y bueno, aquí su servidora. Yo interpreto el personaje de la estrella de telenovelas, un poco histericona, un poco egocéntrica, pero muy, muy divertida. Pues no se la pierdan. ¿Para qué les digo más? No se pierdan Menopausia, el musical, en el Teatro 2. Witsi TV, a todos mis amigos de Witsi TV, no se pierdan Menopausia, el musical. Soy Natalia Sosa, les mando muchos besos.